Bueno, pues yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Estoy muy orgullosa de esta maestra de ceremonia que nos estamos gastando en este día, que además tiene un nombre preciosísimo, que justamente yo creo que va a ser lo que va a suceder aquí en Neiva, en esta provincia. Un milagro del Señor ustedes van a ver, porque cuando se unen voluntades, cuando se unen afectos, cuando se unen compromisos, cuando se unen capacidades, lo que sucede realmente son cosas milagrosas. Y eso va a suceder con esta provincia de Bagrupo y con todos los productores de vino de aquí, sobre todo de este Valle de Neiva, donde vamos a poner bien en alto, aún más, la República Dominicana. Y no porque seamos buenos bebedores de ron, sino porque seamos buenos productores de buenos vinos. Vamos a destacarlo por lo que podemos hacer, por lo que podemos entregar, por lo que podemos producir. Y de eso se trata esta reunión aquí en esta mañana preciosísima, iniciando este mes de octubre, que es un mes también que hemos dedicado a actividades que van en favor de la mujer de manera específica, trabajando por su salud, y que de una forma u otra, déjenme decirles que estando en el Instituto de Ginebra, Suiza, un instituto nuclear, un científico nuclear me dijo que el vino servía para mejorar, para evitar, para prevenir también el cáncer de mama específicamente. Así que fíjense que ustedes también van a poder incidir en esa área de salud de manera indirecta. Así que yo estoy muy agradecida de que don Mario, quien es el director del instituto, pues nos haya podido coordinar este encuentro. Asimismo que nos esté acompañando aquí el señor Medina del Cluster, que esté con nosotros también don Rigoberto de la Junta de Regentes, que esté una representación de mi alma mater, de la UAS. Y sobre todo, bueno, pues contar también con ese apoyo político del señor gobernador Luis Emilio, que es justamente muy tocayo de mi padre, que se llama Luis Emilio, y sobre todo, pues les decía, poder contar con un dominicano que ha puesto muy en alto el nombre de la República Dominicana, que se ha dedicado a lo que ustedes están de manera incipiente, tal vez hasta ahora un poco artesanal, pues desarrollando, que es el cultivo y la producción, el cultivo de la uva y la producción de vino. Para nosotros el estar aquí junto a Roberto Reyes, recuerden ese nombre de Rey de Reyes, esas dos R también van a ser impactantes para nosotros, también van a ser muy importantes, porque Roberto, efectivamente, cuando supe de su gran éxito como viticultor en California, que es un estado de Estados Unidos, donde se producen, bueno, pues los mejores vinos de Estados Unidos. ¿Y qué creen ustedes? Ahí hay un dominicano de pura cepa, está produciendo un vino de muy alta calidad y con muy buen mercado y con muy buena reputación en Estados Unidos, y que pues él efectivamente no ha querido ampliar y extenderse a otras latitudes del mundo, pero que eventualmente también vamos a recibir aquí en la República Dominicana, importarlo hacia República Dominicana. Pues con Roberto conversamos el que pudiésemos realizar este encuentro con los productores, porque queremos oír de ustedes, y ahorita me decía don Mario que hay algunos productores aquí también que pueden conversar un poco más con nosotros sobre cuál es la metodología que ustedes están utilizando para producir, cómo realizan sus cosechas, cómo hacen su siembra,
cuál es la cepa que están utilizando, cómo es el suelo, en fin. O sea, nosotros queremos también conocer un poquito más de esos detalles técnicos, de forma que podamos entonces incidir en la mejora de esa producción y elevar la calidad de la producción del vino. Yo creo que efectivamente, pues, todo buen proyecto tiene que iniciar con una buena capacitación. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y qué queremos lograr. Entonces, esa capacitación es vital para ustedes como productores, inclusive que también pueda abarcar a las familias que indirectamente, pues, se benefician de la producción de vino y de la producción de uvas y de mermeladas, en este caso, que también tenemos otro tipo de productos derivados de la uva, de forma tal que entonces podamos elevar esa competitividad de la que también nos hablaba el señor Medina para la producción de vino. También un elemento muy importante para la producción es la tecnificación. Por lo tanto, entonces tenemos que conversar un poco sobre qué tipo de equipos ustedes utilizan, qué le está haciendo falta. Tenemos que también hablar con ustedes sobre una asesoría técnica. Y todo eso Roberto está dispuesto a colaborar con ustedes. Yo creo que debemos de comenzar por hacer una consultoría donde Roberto de manera gratuita va a trabajar con ustedes para entonces hacer un buen levantamiento, un buen diagnóstico de qué es lo que tenemos aquí en el Valle de Neiva y qué es lo que nos está haciendo falta, y que entre todos también podamos definir un plan maestro de producción de uva y de producción de vino, y saber también cuántas y cuáles otros derivados, productos derivados de uva queremos producir para organizarnos. Y en base a eso, entonces, es que nosotros podemos decir cuál es la inversión que se requiere y qué tipo de inversión se requiere. Yo no sé si ustedes ya tienen ese estudio, si tienen ese levantamiento, pues nos sería de muchísima ayuda, nos sería de muchísima, avanzaríamos mucho. Y si no, pues no se preocupe. Y lo vamos a hacer entre todos. O sea, van a participar todas las cooperativas, todas las asociaciones, van a participar el clúster, vamos a participar a través de la Junta de Regantes. Pero vamos entonces a participar a través de todas estas instituciones organizadas, pero también los productores que no estén organizados. De manera que podamos escuchar aquí a todos, a todas, a cada uno y a cada una, para que todos nos sintamos incluidos y que todos lo trabajemos como un gran proyecto, como un proyecto nacional, como un proyecto país, como un proyecto marca país también, que les digo, que va a ser un proyecto que nos va a identificar en todo el mundo. Nosotros, el presidente Danilo Medina, pues ha incentivado y está impulsando el sector turístico o de turismo como el motor, el dínamo de la economía dominicana. Y en ese sentido, pues fíjense ustedes que tenemos ahí un mercado cautivo con los 3 millones hasta ahora, casi 4 millones que tendremos para el año siguiente, Dios mediante, y esos 10 millones de turistas que queremos traer al país en los próximos 10 años. Ahí tenemos ese mercado cautivo para consumir nuestro vino. El turista le gusta conocer y adentrarse en la cultura de los países que visitan. Y eso también se promueve y se impulsa, se dirige para que así sea. Entonces podemos preparar también unos proyectos bellísimos o programas muy, muy integradores, donde los turistas pues conocen las comunidades, participan en las comunidades, se integran a las culturas locales
Y pues en este caso específicamente aquí en el Valle de Neiva, entonces consumen productos locales y que acompañan también con esos buenos plátanos que se producen aquí en Neiva. Y ustedes no se pueden imaginar un mangucito con un quesito blanco frito y una copita de vino, aquello va a ser pues realmente inolvidable para cualquier turista o para cualquier dominicano que se siente en nuestra mesa. Yo sé que hay dos temas muy importantes para la parte de producción de toda empresa, que es el acceso a créditos, a tasas de intereses pues cómodas, digamos, asequibles, y también pues el tema de la comercialización, que ya he escuchado la necesidad del apoyo por parte del plan social para las canastas de Navidad. Esa es una solicitud que me llevo porque voy a conversar con el presidente. Recuérdense que tenemos el decreto de austeridad. Tengo entendido como que no íbamos a hacer canastas, pero voy a averiguar esto con el presidente. Y por supuesto que sí, vamos a tener vinos, pues ustedes saben que me van a tener a mí ahí forzando para que el vino que aparezca en las canastas navideñas pues sea el vino de Neiva. El vino del que cansa. Entonces les decía que, bueno, pues estamos desarrollando desde el gobierno una gran política de microcréditos para que realmente pues los créditos lleguen a los pequeños y micro y medianos productores y empresarios, emprendedores que puedan pues iniciar sus negocios o fortalecer ya negocios existentes de forma tal que puedan entonces así pues mejorar su producción, incrementar su competitividad y aumentar su generación de ingresos a través de una asertiva y eficiente comercialización de los productos que realicen. En ese caso, bueno, pues también yo creo que debemos de incluir en esta consultoría el tema de la comercialización. ¿Dónde vamos a vender los vinos que produzcamos? U otros productos, insisto, mermelada, uva fresca, dividámoslos en renglones, pero vamos a identificar mercados, vamos a identificar a cuántas personas podemos llegar, qué campaña de mercadeo se necesita para poder llegar a ese número de personas que determinemos. ¿Cuánto entonces será la producción en botellas, en litros, qué tipo de vino sería, en fin? Todo eso hay que levantarlo, o sea, hacer un diagnóstico. Eso lo podríamos hacer en cuestión de meses, eso no lleva tiempo. Pero insisto, el barco que va sin una hoja de ruta, el mar es inmenso, es muy grande. Estamos todos en ese mar navegando, pero aquel marinero que lleva una hoja de ruta sabe hacia dónde va, sabe cómo llegar y sabe por dónde llegar para poder arribar a puerto seguro. Y eso es lo que nosotros queremos lograr entonces a partir de este acompañamiento que Roberto ha ofrecido para sus hermanos dominicanos y sobre todo para ustedes los productores de Neiva. Yo creo que ese sería un gran primer paso, independientemente de que sigamos trabajando con la colocación y comercialización de estas 30.000 botellas que ustedes me dicen que producen al año. 30.000, ¿verdad? Anote bien. 60.000, estamos hablando de 100 para este año. 100, para este año 100. Anteriormente 60.000. 60.000 botellas. Antes se había colocado unas 60 en la canasta. Estamos viendo ahora si pudiéramos llegar a 1.000.000. A mí siempre me gusta también soñar en grande. A mí siempre me gusta también tener grandes sueños. Y yo siempre he dicho que, bueno, es importante uno tener la cabeza en las nubes para soñar así bien en grande, pero nunca despegar los pies de la tierra.
de forma que entonces podamos hacer realidad eso que soñamos. Roberto produce 40.000 botellas con toda la tecnificación que él tiene. Lo que necesitamos ahora es también lograr calidad. Calidad para que sus vinos pues puedan tener mejor precio, que tengan una mejor y mayor reputación, que sean buscados por mercados internacionales. Entonces, ahí también es que tenemos que pensar, no en cantidad, sino en calidad. Y por eso necesitamos que trabajemos juntos y que entendamos esto. Yo sé que muchas veces uno, yo que trabajo, mi nicho de mercado es las personas más pobres, más vulnerables, más necesitadas. Pues yo sé que muchas veces, y así lo indica la práctica y la teoría, uno quiere trabajar para ahora, para hoy, para esta generación, para esta vida, para mí, mis años, porque yo no sé después qué va a pasar. Y tenemos que también ayudarme a ayudarnos y ayudar a Roberto a ayudarnos, pensando en que tenemos que hablar de crear esa industria que, si bien es para favorecerles a ustedes ahora, pero también es una industria que va a perdurar, es una industria que va a crecer, es una industria que se va a fortalecer y es una industria que va entonces a permanecer en el tiempo de generación en generación, y es un legado que ustedes también tienen que pensar y que quieren dejar. No podemos pasar por la vida sin saber qué pasamos. Entonces vamos a disfrutar ahora, vamos a producir ahora y vamos a producir la mayor cantidad que podamos. Ojalá podamos llegar a los 100.000, a los 200.000 botellas, pero que sea con calidad. Eso es lo que yo quisiera que ustedes desde hoy se lleven en sus mentes, para que luego entonces nos podamos seguir poniendo de acuerdo. Cuenten con nosotros, este es el inicio. Este es el primer paso de lo que sería una relación muy fructífera para ustedes, pero sobre todo para el país. Para el país, para la República Dominicana, que siempre se va a distinguir por el calor de su gente, por la calidad de su gente, y que ahora además va a ser conocida porque aquí se producen los mejores vinos del mundo. Los vinos del Valle de Neiva y los vinos de la Ribera del Paz. Que Dios nos bendiga. Que si Dios nos permite, nos da fuerza, si ustedes nos acompañan y si esta alianza pues se solidifica, y no me la, ni me la politicen ni me la hagan, a mí no me vengan después de que huelgas ni nada de eso, ¿eh? O sea, nosotros vinimos a apoyar y ayudarles. Si nosotros realmente trabajamos con conciencia y con responsabilidad, ustedes no van a tener que depender de venta a ningún gobierno. Ustedes, señores, piensen. Piensen en que ustedes se van a ver sus vinos colocados en neveras con una temperatura controlada en cualquier lugar de Estados Unidos, en cualquier lugar de Centroamérica, en Europa. O sea, piensen en grande. Usted ve ahí, me gusta que ustedes pongan su cabeza en las nubes. Piensen en que ustedes van a producir para exportar, que ustedes van a producir para ser autosuficientes, que ustedes van a producir para que los turistas que vengan al país busquen, añoren, anden detrás de sus vinos, de sus productos, ya sea jugo, mermeladas, uvas frescas o el vino, que anden detrás de sus productos por la calidad. Cuando hay calidad, no hay que depender, porque llega la demanda sola. Entonces, vayamos pensando ya también en ese futuro cercano, Dios mediante. Cuando usted habló, Miguel, de las distribuidoras, estoy averiguando, porque nosotros tenemos unos colmados que pertenecen a la red de abastecimiento social. Entonces, aquí en Bauruco nosotros tenemos 48 colmados
los llamados colmados. Y en Barahona tenemos 139 que pertenecen a la RAS, Red de Abastecimiento Social. Esas RAS dependen directamente de ADES, y entonces, después que nosotros hagamos como una, Roberto va a hacer una degustación de este vino de Carlos y de estos dos vinos que están ahí, y entonces ahí vamos a determinar que a lo mejor que se puede mejorar, o si lo vendemos así ya directamente. Entonces lo que podríamos empezar es por apoyarles poniendo algunas neveras en los colmados. Las mismas mujeres seguirían distribuyéndolo a los colmados, y en los colmados entonces que ahí ya con una temperatura adecuada pues puedan irse a adquirir ahí los productos que ustedes están produciendo. Eso puede ser así como rápidamente una actividad de comercialización, pensando yo en voz alta. Pero luego vamos entonces a seguir recogiendo sus comentarios y ya luego nos vamos a sentar para elaborar un plan de trabajo con ustedes. Todo esto, por supuesto, lo haremos a través del instituto, pero insisto en que todos tienen que integrarse. O sea, independientemente de que estén asociados en cooperativas o no lo estén, en asociaciones o no lo estén, tratemos de asociarnos en las asociaciones, pero a mí me gustan las participaciones plurales, democráticas, integradoras, inclusivas. Entonces, que estemos todos participando de este proyecto para que pues todos podamos crecer juntos y que todos ustedes puedan desarrollarse al unísono, sin crear mayores distinciones ni diferencias, que es justamente lo que está pues permeando en el país y en países de América Latina, que es la inequidad social. Entonces trabajemos todos juntos lo más unidos que podamos hacerlo.